Ok, entonces, estábamos diciendo que. Uy, pucha, me eché todo esto ahora encima. Ya, Ya, yo se lo porque. dije, yo se lo dije. ¿Cómo están? Yo soy Julián Valverde y hoy nos vemos en un vlog más. Vean dónde estamos. No sé si reconocen este lugar. Estamos en Heredia, Barba de Heredia, un lugar hermosísimo que da una vibra así como un poco antigua, como de hace muchos años, casitas antiguas. Hoy nos venimos a conocer una de las tradiciones más chivas de nuestro país, muy pintoresca, muy llena de color, de movimiento, de música. Pero antes de decirles qué vamos a hacer hoy, quiero recordarles que estamos en YouTube, donde pueden ver todos los vlogs y también pueden seguirnos en TikTok. Y ahora sí, hoy vamos a hablar de las mascaradas, una tradición que yo sé que todos conocemos, tal vez nos volaron chilillazos cuando estábamos chiquititos. Las hemos visto en la calle, las hemos visto en las fiestas patronales. Bueno, y es que no sé si ustedes sabían que de hecho hay un Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense. Es el 31 de octubre, esto desde 1996. Y es que tal vez no somos conscientes de la importancia de esta tradición. No solamente hablamos del hecho de hacerlas, porque son artistas, son artesanos. Es una técnica de muchos años que se ha ido perfeccionando. Pero también la mascarada involucra otras manifestaciones artísticas, como por ejemplo las musicales, todos conocemos la cimarrona, y también los mantudos. Ahora bien, las máscaras siempre han sido parte muy importante de nuestra cultura, y realmente no solamente de la nuestra. Yo diría que alrededor del mundo muchas culturas han utilizado máscaras a lo largo de la historia. En nuestro caso, ya desde la época prehispánica, ya había registro de máscaras. De hecho, los aborígenes sabemos que hacían máscaras con materiales de la naturaleza, como madera, las hacían de hojas, las hacían con palos, con arcilla también. Y las características eran muy particulares, de hecho son un poco parecidas a las de ahora. Eran muy grotescas, eran un poco exageradas, usaban como estos cuernos bien grandes, también colmillos muy grandes. Y en el principio no las pintaban, aunque hoy en día las conocemos muy coloridas, en el principio era solamente el material. Y ya después encontraron los pigmentos naturales y entonces empezaron a pintarlas. Ahora, también las usaban para un montón de cosas, pero tenemos registro que al inicio comenzaron siendo usadas en ritos fúnebres. Entonces los chamanes y también los caciques las utilizaban en estos ritos que eran, por cierto, muy importantes para ellos. También se utilizaban en actividades festivas. Por ejemplo, el juego de los diablitos, que yo no sé si lo conocían. Es algo muy interesante que todavía se realiza. Y es que el juego de los diablitos es de la tradición buruca. Se celebra del 31 de diciembre al 2 de enero. Y la cosa es que entonces varios indígenas se visten de diablillos y persiguen a una figura de un toro que representa a los españoles. Estos diablitos son súper burlones. De hecho, hacen un fiestón. Bailan, cantan, hay danza, hay teatro. Y bueno, es de aquí donde parte la festividad de las mascaradas como las conocemos hoy. Y estamos en Barba hablando de las mascaradas porque es esta comunidad la que se apropió más que cualquier otra de esta tradición. Y de hecho la han mantenido viva. Pero no es el único lugar donde hay mascaradas, también podemos encontrar las festividades en Escazú, por ejemplo, en San Antonio, en Desamparados también hay, se celebran en otras partes de Heredia y en Cartago, que de hecho, no sé si sabían, pero es en Cartago donde se originan las mascaradas. Resulta que un señor que se llamaba Rafael Lito Valerín hizo la primera giganta, la primera máscara de una giganta que salió en las fiestas patronales del 2 de agosto de 1824. Dice la historia que este señor estaba en la iglesia y encontró en un baúl una máscara de origen español. La verdad le dio como miedo que se dieran cuenta que la encontró, nada más cerró el baúl, la dejó ahí, pero él decidió inspirarse y hacer su propia versión de una máscara para celebrar las fiestas a la Virgen de los Ángeles. Y la combinó con otra tradición que también era muy importante en esa época. Y esta tal vez no todos, no todas la conocemos. Los mantudos. Bueno, los mantudos eran unas personas que se vestían de telas y le hacían huequitos a los ojos y también le hacían huequitos a la boca.
y salían por las calles a invitar a todas las personas de la comunidad para que participaran de las fiestas patronales. Entonces, bueno, don Rafael dijo, me gustó esta máscara, me gustan los mantudos, y como estaba tan involucrado, y por cierto, se me olvidó decirles, era artesano, él dijo, ¿por qué no hago una mascarada? Y se le ocurrió poner básicamente la máscara encima de lo que ya conocían como mantudos. Y así fue como nació la mascarada, imagínense, el 2 de agosto de 1824. Y como les contaba, las mascaradas nacen para burlarse, básicamente. De hecho, la primera que se hizo, que es la giganta, representaba a esta señora acaudalada, como de la que querían burlarse. También hacen mascaradas después del diablillo, conocido como el pisuicas, de la pelona, que era la muerte, del policía. Y comienzan a incorporarse también personajes de las leyendas costarricenses, como el Cadejos, como la Llorona, hasta llegar a los personajes que vemos hoy en día, como expresidentes, políticos, figuras públicas de nuestro país e incluso personajes internacionales como el Chapulín Colorado. Y la mascarada no va a estar completa si no está acompañada de la cimarrona. Sí, la cimarrona, que también es súper importante, y es que yo creo que hasta la persona menos bailarina no puede dejar de moverse cuando la cimarrona pasa. De hecho, yo no sé si sabían, este mismo año en el que estamos, en enero, se declaró la cimarrona como patrimonio inmaterial de nuestro país. Está conformada por instrumentos de viento, instrumentos de percusión y tiene su origen en las bandas municipales, también en las bandas militares. Es súper escandalosa y de hecho su nombre viene de cimarrón, que hace referencia a los animales que cuando pasan hacen mucha bulla. La cimarrona nunca va a pasar desapercibida. Pasa por los pueblos, todo el mundo sale, hace un llamado como a la fiesta, a celebrar y a pasarla bien. La cimarrona se adapta a cualquier ritmo. De hecho, por eso es que tocan hasta música contemporánea. Pueden ser piezas clásicas, piezas como más tradicionales o canciones que están saliendo en este momento. Y cabe destacar que tanto la mascarada como la cimarrona son tradiciones que se pasan de generación en generación. Muchas familias durante años las han ido pasando y hoy por eso podemos tenerlas. Y como les dije al principio, hay algo que me tiene súper emocionado y es que hoy vamos a hacer una mascarada, una de verdad, como se hacen en barba. La cosa es que vamos a ir al taller de Bombi, que es un señor que ha mantenido esta tradición durante mucho tiempo. Él tiene años de estar haciendo mascaradas y hace otras cosas muy chivas, entonces vamos a ir a aprender a hacerlas con él. Y además, vamos a ver cómo se viven las fiestas tradicionales aquí en barba. Entonces, quédense con nosotros hasta el final, que la vamos a pasar muy bien. Y ahora estamos en el taller, en la casa de Bombi, ¿verdad? Taller así y casa. Es, así es. Muchas gracias por recibirnos. Mucho gusto para servirles. Estamos con el experto en mascaradas y hoy vamos a aprender a hacerlas de la mano del experto, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a tratar de que usted haga su máscara, pero tiene que cambiarse, ¿verdad? Porque si no, quedará así. ¿Quedamos así? Sí. Está bien, yo vine preparado, yo vine preparado para eso. Excelente, mejor todavía, claro. Entonces ahorita vamos a empezar a trabajar en barro. Ok, di vamos entonces, voy a cambiarme y le entramos. Vámonos. Bueno, ya nos pusimos el uniforme, ¿verdad? Estamos sí. Listos. Me pusieron esto al frente, no sé qué es. Bombi, cuénteme. Tenemos la forma de la máscara, ¿verdad? Digamos, el ancho de la máscara. Uh-huh. De siempre aquí, parte de esto. Siempre parte de aquí. Si es más ancha, hacemos una. Hacemos más ancha, exactamente. ¿Esto es un tarro plástico? Es un tarro, no, un tarro de pintura, de metal. Ah, de metal. Masivo. Ahí es reciclado. Exactamente, ahí entonces lo forramos y ya de aquí en adelante manda su imaginación. Ya, pura la creatividad. Ya, exactamente, y ahí es cosa suya. Duro, sin miedo, él sin miedo. Bueno, primera vez que yo agarro la arcilla así, es fría, ¿verdad? Es riquísimo. Fría. Imagínate vos que a mí me dan aquí a veces las 11 de la noche y yo... Ni no, cuenta se da. No. Bueno, como hay días también de que yo vengo y me siento y digo yo no, hoy no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no está usted inspirado en el momento. Y mejor no hacerlo, ¿eh? Te tiene que quedar recta, ¿verdad? Exactamente. Me decías, para que no se abra. Para que no se abra. Si se abre, no es marca Bombi. Exactamente. No, no es marca barba. Más no que es marca todo. Barba. Ya, ya. Bueno, no es tan suave, te digo. Yo pensaba que esto era como tocar, no, no sé. No, toca esta sí. Ah, sí. Es más suave. Nada sí. Más de echarle agua y entonces lo vas suavizando. Ya, con el agua se va suavizando ahí un poquito. Bueno, ¿esta cómo la ves? Ahí, más o menos. Está bien, está bien. Está bien. Sí.
Ahora sí, ahí empezamos. Como te dije antes, entonces agarras una pelota de arcilla. La gente le da miedo trabajar la arcilla. ¿Por qué? Porque dicen, si pongo mucha o qué, pero la arcilla usted la desaparece. Bueno, ya, usted agarra una pelota de estas así y le pone aquí. Y aquí va la forma de la frente. Esto no le da mucho peso, sinceramente. O sea, yo siento que uno se pone una máscara de arcilla. Dino, o sea... Esto es meramente el molde. Ya. Estamos. Este es el molde. Entonces, esto que estamos haciendo llega el momento en que llega a desaparecer. Ya. Queda solo la fibra de vidrio. Ya te entiendo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya queda pesando 800 gramos la máscara. Ah, sí, livianita. Sí, esto. Y usted alza esto. Esto puede pesar sus 5 kilos andar encima, ¿no? Exactamente. Las máscaras son únicas porque es... Usted me pide a mí dos máscaras iguales y por más que yo las empiece a hacer igual, al mismo tiempo, jamás. Es mentira. Es un dedazo y se fue y ya queda diferente. Exactamente. Más bien hacia arriba. Ajá. Sí, no va a quedar como... Y entonces lo que tiene que tener uno cuidado es la medida, digamos, de los ojos aquí. Porque si no, entonces usted no lo puede ver por los ojos. Es que no hay que olvidarse que esto está hecho para uno ponérselo, exactamente, ¿verdad? No es solo de adorno. No, exactamente. Bueno, eso, bueno, sinceramente... Cuando las piden de adorno, uno se la juega. Ajá. Pero aún así, a veces la gente las pide de adorno y a un final terminan poniéndoselas. ¿Y con qué trabajas? ¿Con los dedos? Con toda la mano. ¿Con toda la mano? Sí, pero principalmente con los dedos. Le puedes poner un poquito de agua, le pasas la esponja. ¿Así? ¿Ves? Exactamente. Ah, y eso como que le da... La fina, ¿verdad? Como si fuera una lija, digamos. Exactamente. Ok, entonces después pegamos al centro y aquí vamos dándole forma a la nariz. Ahora sí. Ah, pero esa está más frentona. Sí, le estoy dando con miedo yo un poquillo, más o menos. Siempre pasa. ¿La primera vez? Sí. Ahora empieza con la cavidad de los ojos. Entonces, ve. ¿Verdad? Sí. Literal nada más hizo así, ya. Ahí está el ojo. Acuérdense que los dos tienen que quedarle iguales, ¿verdad? Ya veo por qué decís que sí, que te dan las 11 aquí. Claro, cuando usted se ciñe en esto, se le va el tiempo y a usted no le queda tiempo de pensar en nada. ¿Y esta arcilla cómo se produce? Antes yo la iba a traer a la montaña. Yo la iba a traer y la procesaba. ¿Ah, en serio? Sí. Lo que pasa es que, digamos, las partes donde nosotros íbamos ya construyeron, entonces ya nos quitaron la mancha de arcilla que había, entonces tuvimos que recurrir a Santana, ¿verdad? A comprarla en Santana. Antes nosotros íbamos y nos traíamos 10 sacos y en 2 semanas tenías 10 sacos de arcilla. Ahora no. Esta parte va a ser un pómulo. ¿Estamos de acuerdo? Lo ponemos. Pero vea, está moreteado ese pómulo. Vea. Vea lo que le digo de la arcilla, que usted la tiene que trabajar sin miedo, vea. Bombi, ¿eso quién se lo enseñó a usted? Así, cuéntenos un poco cómo fue que usted comenzó en este mundo de las mascaradas. Bueno, yo estudié en el Castella de Medellín, entonces a mí me gustaba la escultura. Ah, ya, ya. Pero antes de eso ya yo estaba inmerso en esto. Nosotros íbamos a ver a don Carlos Salas hacer las máscaras. No era de familia lo de hacer mascaradas. Eso fue pura curiosidad tuya que dijiste, o sea, yo quiero aprender. Exactamente. Exacto. Ya. Ya de ahí entonces empieza uno a experimentar. Y sí, a mí me llevó casi que 8 años experimentando en la casa haciendo máscaras. Antes de que te encargaran. Exactamente. Ya. Nunca se me olvidará la vez que mi mamá me pegó una fajeada, porque como eran en papel, entonces yo la metí al horno de la cocina y encendí el horno full, pero yo estaba chiquillo. Pues ya le metimos turbo, ¿verdad? Ok, Bomi, entonces vamos a ver. Aquí estás metiendo las patotas, como decimos nosotros, porque esto no puede quedar así plano. Bomi, entonces vamos a ver. Aquí no hay nada que no se pueda arreglar. Esa es la ventaja, ¿eh? Uy, pucha, me he hecho todo esto ahora encima. Yo se lo dije. Sí. Eras de acá, de Barba. De Barba. Ya había cultura de mascarada aquí en Barba, ¿verdad? Sí, aquí en Barba está desde el año... ¿Eso te iba a preguntar? Desde antes de 1934, imagínate que traían máscaras de Cartago, weón. Porque vos sabes que
Cartago es la cuna de las máscaras, ¿verdad? Ajá. No es barba, sino que es Cartago. Es Cartago. ¿Verdad? Y entonces aquí se traían las máscaras de Cartago y ya Carlos Salas fue y se robó la técnica del papel maché de Cartago. Y él vino y la trajo y entonces la puso en práctica aquí. Nosotros ustedes la mantenemos, le dieron vida, digamos, ¿verdad? Y ahora son los que la mantienen, porque de, como usted me dice, para mí, las mascaradas de son de barba, aunque hay mascaradas en muchos lugares. Sí, ¿verdad? No, esto está regado por todo lado, por todo el país. Aquí estás queriendo hacer el labio, ¿verdad? Ajá, no salió. Vea, ahora yo le voy a hacer esto va a ser la oreja. Ok. ¿Verdad? Entonces, un poquillo diferente, nada más. Uy, suave, que me caigo, hombre. Es que no me pusieron el espaldar. Vea cómo se hace la oreja. Es nada más de ponerlo ahí. No, hombre, qué manera. Lo que estoy viendo es que sí, tiene que ser muy expresivo, ¿verdad? Exactamente. Aquí tiene, digamos, que ser como cuando la gente hace caricaturas, ¿verdad? Ya lo dijo. Uh-huh. Esto es, digamos, nosotros aquí lo que hacemos es aumentar facciones, uh-huh. ¿Verdad? Aumentar facciones. ¿Y cuando quieres hacer un personaje? Como y, que Laura Chinchilla. Igual. Tienes que agarrar las facciones de ella, por ejemplo, ajá, y hacerlas como bien marcadas. Más grotescas, exactamente. Hagamos un trato. Dígame. Juega. Juega. Okay. No sé qué, pero juega. Juega. Voy a ponerme de pie. Voy a quitarle esto de aquí. Y le voy a pasar esta para acá. Y le pongo a que haga este lado igual a este. Okay. Y yo sigo trabajando esta. Está bien, témole. A la que yo estaba haciendo, ¿qué cree usted que hay que mejorarle así de primera entrada? De primero, los pómulos. Los pómulos, sí. Más marcados. Más marcados, exactamente. Luego se viene, hace el ojo. El ojo es muy fácil de hacer. Esto no se va secando así, digamos. Si yo llevo 5 horas con una mascarada. No, ella dura que 2 días, 3 días para secar. Ah, ok. Pero nosotros más bien trabajamos lo más rápido que podamos con el hecho de que para enfibrarla es más rico sacar el barro que esté fresco que no que esté seco. Ah, ok. Ya hice la oreja. Ya. Yo creo que no quedó tan mal. Véala, a ver qué tal. No, para hacer la primera está bien. ¿Verdad que está bien? Sí parece una oreja, por lo menos. Lo único nada más que le voy a decir es que véame mis orejas y yo no las tengo así, ¿verdad? Entonces tiene que ir un toquecito más a la hacia atrás, exactamente. Ah, es cierto, ok. Ok, y me dijiste, ¿verdad?, que me falta el otro cachete, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hacer el cachete, entonces. ¿Qué estoy haciendo yo? Eso es una figura humana. Ahí usted saca un diablo, puede sacar lo que usted quiera. Ah, ¿en serio? Sí. Pero cómo, digamos, lo que haces es que le empezás a agregar más. Exactamente. De lo que... Digamos aquí, en un ejemplo, aquí usted puede sacar un diablo, Ya, pero siempre es de parte de la figura humana. De la figura, exactamente. ¿Cuáles son las figuras o personajes más icónicos en la cultura mascarera, se dice? Ajá. La giganta. Que es, digamos, la giganta y el gigante. La giganta representa a la clase media alta, ¿verdad? Usted, ella la ve con su peinado grande, ¿verdad? Como antes. El gigante, que representa la clase media baja. El gigante la giganta siempre los trae. Las mujeres siempre nos traen de por sí a nosotros a monte, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se representa la clase media alta y la clase media baja. Luego de ahí ya viene el diablo, la calavera, las leyendas, que es mucho, ¿verdad?, lo que se ha perdido. La cegua, la llorona. Bueno, la llorona me imagino que no, porque ¿cómo hace esa la llorona? Ahí hay una. Sí. Esa es una. Ah, esa es una llorona. Esa es una llorona. Sí. Vea, sí, como los gestos de ella y todo. Exactamente, esas son los personajes. Claro, ahora, digamos, se ha metido mucho lo que es la tecnología. Entonces, hemos olvidado mucho de esas máscaras que son tradicionales. Uh-huh. ¿Verdad? Porque ahora piden hasta de la fábula, exactamente, seguro, ¿verdad? ¿No? Cosas que uno se queda asustado. Videojuegos, carajos. Sí, exactamente. Esto es cultura nuestra, uh-huh, ¿verdad? Estas máscaras, uh-huh, tradicionales son cultura nuestra.
Ajá. Mientras que si usted ve un Chavo del 8, esa cultura es mexicana. Claro. Entonces estamos copiando algo que no es nuestro. ¿Ya? Entonces es ahí donde viene y donde vienen todos los pleitos de nosotros los mascareros tradicionales de que por qué en una mascarada va a andar un Chavo del 8, va a andar una chilena, máscaras de la Guerra de las Galaxias y cosas así que nada que ver, ¿verdad? Sí, sí, tenés a la giganta a la par de... Exactamente, de eso es lo que nos... Sí, y eso es lo que nos ha cambiado Vader. Nosotros el montón, la tradición. Sea como sea, como te digo, la cultura se transforma, ¿verdad? Y no podemos ser más papistas que el Papa. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Exactamente, ¿verdad? Porque si usted viene a mí y me pide una máscara del Chavo, yo tengo que hacerla. Bueno, y brete es brete, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que vamos bien con el proceso. Para hacer la primera, sí. Para hacer la primera. Exactamente. Y terminamos haciendo un diablo, ¿ah? Dos. Dos diablos. ¿Cuánto cuesta vender una, comprar una máscara como esta que estamos haciendo? De 65 mil colones para arriba. De ahí en adelante, le digo que para arriba porque... Digamos, estas son las de 65, y las más grandes tienen otro valor, ¿verdad? Sí, exactamente, esa vale 120 mil colones. Después terminamos la forma, o sea, de la mascarada, ¿verdad? ¿Qué hacemos después? Ya después de eso, entonces ya la agarramos y ya cuando la tenés listo el molde, entonces la forramos en fibra de vidrio. Ajá. Y una vez que está forrada en fibra de vidrio, se le dan, digamos, si el tiempo está soleado, son cuestión de 30 minutos y ya está la máscara seca. Después de ahí ya entonces le pasamos encima una pasta de talco industrial con resina para pulirla, la lijamos y ya luego le sacamos el barro. Ya después viene ya lo que son detalles con pintura, ¿verdad? Ya. Eso, y ya después a la calle, a volar el chilillo. A volar el chilillo. Y ya estamos aquí con los últimos detallitos. Bombi, muchas gracias por habernos recibido en su casa. Mucho gusto. En mucho su gusto. Lugar de trabajo, donde nace la magia, ¿verdad? Aquí nace la magia. Están invitados a venir cuando gusten. Y, es en serio, dice Bombi que de verdad pueden venir. Sí, las puertas de aquí están abiertas para el que quiera venir y aprender un poco de lo que nos hemos ido olvidando, como hablamos antes. La ubicación está excelente, estamos a la pura par del parque, literal. Al costado oeste del parque. Al costado del parque. Así que pueden venir aquí al taller y no solamente conocer a Bombi, ¿verdad? Sino también hacerle los encargos, ¿verdad? Si necesitan una mascarada de lo que sea, de su familia, de su papá, de su mamá o del diablillo. Del se guste, las hace, del que guste. O también de las marionetas, ¿verdad? Así que ya saben, al costado oeste del parque. Del parque Barba. Vamos, puro frente del kiosco. Mucho gusto para servirles. Igual, muchas gracias a ustedes por venir. Ya empezamos las fiestas aquí en Barba, ¿verdad? Y ahora estamos con William Bolaños para servirle mascaradas cascante. Bueno, William, yo le voy a ser muy sincero. Yo esperaba ver a un señor mascarero aquí en su stand y de ahí no, tuve que preguntarte si eras vos. Sí, la gente ahí me pasa eso, no piensan que soy yo, y menos cuando les digo la edad. Bueno, no nos has dicho la edad. 18 años. Imagínense en ustedes 18 años, un mascarero. William, ¿sos de acá, de Barba? No, aprendí aquí en Barba, pero soy de Santa Bárbara Heredia, en Biri. En Biri, bueno, la verdad yo creo que todos tenemos como esta duda, o sea, ¿cómo comenzás vos a hacer mascaradas, verdad? A hacer máscaras. Porque la mayoría de gente a los 18, qué sé yo, está jugando Play, o está jugando Hola, o está saliendo a vacilar, no sé, pero vos, ¿cómo entraste en este mundo? Que okay, todo empezó, bueno, antes de que yo naciera, mi abuelo compró 12 máscaras, entonces desde ahí se trae, de todas las navidades, cumpleaños, yo pedí una máscara. A principios de pandemia, compré barro, compré resina, compré fibra, a ver qué salía, y echando a perder, y empezaron a salir y a salir, y ahí poco a poco. En la calidad de brete de William. William, una pregunta, ¿cuánto durás vos haciendo una máscara como esas que estamos viendo aquí? Va, depende de la figura, puede ir de una semana a dos semanas, depende, y además si el clima ayuda, y si uno le pone, ¿verdad? Pero van así, más o menos. Y una pregunta así más personal, ¿cuál es tu favorita de todas las que has hecho?
De ahí no, no tengo. Yo creo que las que me traje son las preferidas. En la casa todavía quedaron más, pero sí. William, ¿y esas están para la venta? No. ¿O son exhibición? Solo exhibición, sí, esas son como las hijas mías. Aunque me imagino que también te encargan y vos las puedes vender. Sí, claro, ahí yo traigo tarjetas por si a alguno le piden, pero sí, sí, digamos, si a uno le piden para venta, entonces sí, con mucho gusto. Bueno, ya saben, William no es un señor, no es una señora, es un joven haciendo máscaras. William, respetos totales, de verdad, qué lindo trabajo y gracias por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, ahí lo que pueda ayudar es muchísimo gusto. Y ahora me tocó vender artesanías aquí en Barba junto a... Francela. Mentira, no estoy vendiendo, pero bueno, Francela me prestó aquí un espacio de su stand hermosísimo. Francela, qué vacilón, porque bueno, estaba viendo máscaras en otro lado, pero aquí no tienes solamente máscaras, ¿verdad? También ofreces otras cosas. Claro, está lo que es la confección de artesanía, ¿verdad? Como tal, títeres, caretas, tejas, tazas. Quisimos traer una variedad, ¿verdad? No solamente ver en máscaras tradicionales, sino también ver que la mascarada se puede ser variada, ¿verdad? Para niños les encanta lo que son los títeres, los palitos. Entonces traemos como una variedad en todo esto, ¿verdad? Estos palitos están lindísimos. Sí, les encanta a los chiquillos. Esa es la famosa giganta. Y el diablo, aquí la mascarada tradicional es la giganta, el gigante, la calavera, la bruja y el diablo. Eso es lo que esos son los de barba. Eso es lo que los niños y los grandes siempre andan buscando. La Damaris González es la única mujer en ese momento que realiza lo que es la confección de máscaras a nivel nacional. ¿Verdad? Ya tiene más de 25 años, si no me equivoco, después me regaña por los años, pero sí, ya tiene bastante trayectoria, ya es una de las primeras mascareras que inició aquí en el cantón de Barba. ¿Y vos trabajas con ella? Sí, ahí le ayudamos un poco en lo que es la confección, en pintar, ahí en todo un poco, pero ella es la que realiza en sí todo lo que es la creación de la máscara como tal. Bueno, ya saben, aquí en Barba está Francela, ¿verdad? Ofreciendo esas artesanías hermosísimas. Claro. De mujeres artesanas que hacen cosas chivísimas aquí en Barba también. Muchas gracias, Francela. Mucho gusto. Para servirle, los esperamos. Y aquí terminó nuestra aventura en Heredia, en Barba de Heredia. Pero estamos en una provincia hermosa, llena de cultura. Podemos ver mascaradas, pudimos hacer las máscaras también. Así que ya saben, péguense la vueltita porque fiestas como esta se hacen todos los años en muchos lugares del país. Y bueno, seguiremos conociendo lugares como este. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que estamos en YouTube. Ahí están todos los vlogs. También estamos en Instagram y en TikTok para que nos sigan. Nos vemos en la próxima.